Thank you.
Yeah,
pero pedimos, agradecemos la presencia de las diferentes autoridades que nos visitan este día en la ciudad de Cuatzacoalcos, como es el señor presidente Javier Serrano Camacho de Tuxtlapa y la señora Marina, al doctor Valdemar Rojas López, popularísimo doctor en esta ciudad de Cuatzacoalcos, el doctor Victorino Morales Sarmiento, al señor Gustavo Mesa, mantojando representante del presidente municipal de Tintalapa, a la ciudad de Minerva. Y ahí vemos pasando a la comparsa conocida con el nombre de las reinas de México. Atrás uno de los grupos tradicionales más grandiosos, como son las amiguinas, que van unidas por esencial en este día de la plaza. ¡Que vivan las amiguinas! Ahí tenemos a las pastoras coitecas. Las pastoras coitecas. Una comparsa de choros. Que vayan avanzando, por favor. La siguiente comparsa de las pastoras coitecas. Criticados el año pasado como el cuarto mejor carnaval de la República Mexicana. Gracias a ustedes. El cuarto mejor carnaval de México, el carnaval coiteco. Y vemos otra comparsa. Los danzantes choques. Los danzantes choques. Chores autóctonos individuales. Chores autóctonos individuales. Grupos, vayan avanzando. Vayan avanzando para que todos los grupos se luzcan. Mayor de Ocosocuautla, Chiapas, a la licenciada María Antonieta León Camacho, de Turismo. Vemos en este momento que va pasando el grupo Ocosoc. Y también saludamos a nuestra distinguida reina, Fátima Yasmín Primera, quien gozosa observa y dirige el desfile grandioso del carnaval de Ocosocuautla. Allá vienen con nosotros también el grupo de los Coponjayá, un grupo lucido, vestido de color blanco con líneas originales de listones y con características verdaderamente originales, que vienen a lucirse y a competir con todos los grupos de chores coitecos, que sin más ni menos ponen de manifiesto su buena voluntad para trascender al pueblo el gusto y la algarabía del mismo. Y vemos los danzantes Coponyomó. Ahí están los Coponyomó también, las Coponyomó. Grupos de chores auténticos usando diferentes uniformes y manteniendo en firma el nombre y el privilegio que tienen las famosas damas que acompañan a las casitas, que cargan a las personas y que les conocen con el nombre de las correlonas. Ahí vemos pues ese grupo grandioso que viene danzando con gran alegría y de gran vestido, de gran belleza, para gusto de nuestros coitecos de Cuatzacoalcos. Más allá, y llenos de felicidad, vemos un grupo vestido de blanco y negro, con grecas de color blanco. Esos son los famosos monarcas, cuya niña en su pequeñez demuestra lo sensible y brincotea con la tricazón que traen, manifestando el gusto, el buen humor y la buena forma de vestir en este día grandioso en nuestro carnazo. Por acá una observación. Hay un grupo que trae tocados brillantes. Esos son el grupo de los originales, que ha tratado de manifestarse como un grupo de verdaderos chores que han actuado a través de los años. Es una buena observancia de mi tía Aventurina León. Por acá vemos a los monarcas, esos monarcas que verdaderamente le ponen ganas y que parece que en lugar de cuerpo tuvieran un motor que los mueve con verdadera actividad, llenando de festividad esta hermosa fiesta
del pueblo de Cosocuautla, compañero. Gracias, compañero. Quisiera preguntarle, maestro Ramiro, ¿este es su cohuiná el que acaba de pasar? Sí, el cohuiná del caballo es mi cohuiná. Muchas gracias. Señor doctor Valdemar Antonio Rojas López, quisiéramos preguntarle qué piensa usted del cohuiná de Cosocuautla, el carnaval de Cosocuautla. Pues en primer lugar, que me parece muy interesante, y segundo, lo que más me gusta es la participación del pueblo que toma parte activa en esta festividad. Los felicito. Agradecemos, doctor, que nos haya usted acompañado y que sepa usted que la cultura zoque de Cosocuautla está presente. Muchísimas gracias, doctor. Y esta es nuestra fiesta, nuestra algarabía, y con su marimba, sí, señor. Y ahí tenemos a un caballito desperdigado. Y ahí tienen a un caballo allá arriba. Y el aplauso para este carro alegórico, este carro que viene representando al cohuiná del caballo, que cierra así su participación. Muchas gracias. Que viva la gente alegre. Muchas gracias, señores. Gracias, gracias. Al avión. Avión, vamos. Y con esto cierra su participación Santo Domingo. Y vemos al cohuiná de San Antonio. Allá se deja ver el cohuiná de San Antonio. Pasé bestia la coitecada. Como dijera la de la Meca, ni más que fuera. Y ahí vemos al cohuiná de San Antonio, con su maroma. El cohuiná de San Antonio, uno de los cohuinás más característicos de nuestra fiesta. Con señores. Querido don Filemón Galdames, el cohuiná de San Antonio. ¡Arriba, tío Fili! ¡Que viva el maroma, señores! Y esa es la alegría, esa es la alegría. Y ahí lo tienen. ¡Que viva el señor San Antonio, señores! ¡Que viva el club con de amor, señores! Y ahí tenemos a un grupo de mujeres, las coitequitas, mujeres vestidas a la usanza de las coitecas oques, bailando y alegrando nuestra fiesta. El aplauso para ellas, un aplauso, un reconocimiento. ¡Que viva San Antonio, señores! Señoras, que nuestro respeto es para ellas. ¡Que vivan las coitequitas, señores! Un grupo de señoras también participando en este magno desfile. Un grupo de señoras muy bien acompañadas. Un aplauso para las coitequitas. Estas señoras que con su algarabía vienen a darle alegría a nuestro carnaval. Y las fruteras de Coita. ¡Un aplauso para las fruteras de Coita! ¡Las fruteras de Coita! Y el aplauso para toda esta gente tan bonita. Desde chiquitillos, hay un niñito participando en esta fiesta. Qué bonito que esta alegría, si ustedes ven, ahí viene un niño participando, un niño de escasos 4 o 5 años o una niña participando con las fruteras de Coita.
y arriba las fruteras de Coita. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por ser tan chingones. Estas comparsas de chores le vienen a dar una gran alegría, manifiestan su alegría en esta fiesta de la carne que es el carnaval. El Comité Pro Carnaval Coiteco, que compartimos con el profesor Ramiro Gómez Trujillo, Fidelfo Rodríguez Fernández, doctora Flori Camacho, señora Erlinda León, señora Malena Maza, don Ariosto Rodríguez, el doctor Mario Alberto León y un servidor, se sienten complacidos de este evento tan bonito. Y todavía llevamos más de 2 horas y no pasan. Un aplauso para los nobles, señores. Un aplauso para los nobles que vienen a alegrarnos. Nos comunican los señores jueces que está muy difícil la calificada, porque todos en realidad se merecen el primer lugar. Pero desgraciadamente, únicamente serán 11 los privilegiados. Ahí tenemos a los apóstoles de San Antonio. Un aplauso a los apóstoles de San Antonio. Quisiéramos preguntarle al señor presidente municipal de Suchiapa, ¿qué piensa usted de esta fiesta de Ojoso Cuautla? Amigo Ramiro, es sumamente asombroso que ha terminado el milenio y que esta población de Ojoso Cuautla siga con sus costumbres. Eso es asombroso también, porque estando a escasos kilómetros de la capital, estas costumbres foques se siguen manteniendo. En buena hora para el pueblo de Ojoso Cuautla. Muchas gracias, señor presidente municipal de Suchiapa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos pues, señor presidente municipal Francisco Javier Chambé Morales, ¿qué piensa usted de su pueblo en este día tan bonito? ¿Qué más puedo pensar? Que es el pueblo más alegre, con esas tradiciones culturales que tenemos. Esperemos de que las autoridades que vengan sigan apoyando este tipo de eventos para que no perdamos nuestras costumbres. Y ahí tenemos al Cobinar de Natividad, señores. Y el Mahoma de Natividad. ¡Arriba Natividad, señores! La Cruz Roja. ¡Arriba el voluntariado del IN! ¡Que viva el IN, señores! ¡Que viva don Aurelio Pimentel! ¡Cobinares, Natividad! ¡Que viva el voluntariado del IN! ¡Que viva la Cruz Roja, señores! ¡Que viva el doctor Elizondo! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es la alegría! Señores, que viva la comunidad de Natividad. Nuestro reconocimiento a gentes que no son ni de Ocoita, como la familia Elizondo, la familia Aquino, que le están echando todas las ganas. Si todos los coitecos siguiéramos esos ejemplos, siéramos un pueblo chingón, que así lo tenemos, pero queremos más participación. Muchas gracias a la familia Vera Brito, a la familia Palacios, que no son de Coita, pero son más coitecos que el Cerro del Calvario. Vámonos, gracias doctor. Hasta parece que anduviera este pelo con eso, lo que trae usted, hombre. Alabado, alabín, bomba, natividad, natividad, ra, ra, ra. Arriba el Cobinar de Natividad, señores. ¡Arriba don Aurelio Pimentel! ¡Arriba el voluntariado Roja! ¡Arriba el voluntariado del Seguro Social! ¡Arriba los auténticos! ¡Arriba los Coponjayá! Esta es nuestra fiesta. Tenemos aquí... Usted viene de representante de Citalapa, ¿eh?
al señor representante del presidente municipal, del ingeniero Martínez de Cintalapa. ¿Qué piensa usted? Creo que es la primera vez que acude usted a una fiesta de este a nuestro pueblo. ¿Qué piensa usted de nuestro carnaval, señor? Buenos días a todos los coitecos. Estamos muy contentos acá con ustedes. En representación del ingeniero Manuel Ramón Martínez Espinosa, presidente municipal constitucional de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Para nosotros significa, es algo muy bonito que las autoridades municipales convivan con la gente de sus pueblos, para que el pueblo sienta que los gobiernos son para ellos. Muy bonito, las tradiciones no deben de perderse jamás, al contrario, todo debe ser convivencia, armonía, felicidad. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias al señor Gustavo Mesa, primer regidor, primer secretario particular del ciudadano ingeniero Manuel Martínez, presidente de Cintalapa. Y ahí tenemos pues a nuestra fiesta, el Cobuinacoiteco, repartiendo cacapote. Es una bebida soque que se da en los Cobuinas. Muchísimas gracias. La reina del Cobuina del Tigre también hace su presencia. Se llama cacapote. Qué bonita es nuestra fiesta. Vamos a ver si no se entienden, a ver si comprenden mi mal inglés. ¿Qué piensa usted, aquí los amigos embajadoras de Bill Clinton? La de Canadá, vienen del Canadá. ¡Y arriba Canadá, señores! ¡Un aplauso a Canadá! ¿Qué piensan ustedes de nuestras fiestas? What is your friend in the fiesta hoy soque? Es increíble. Hola. Mucho bueno. Mucho bueno sabor, dice aquí. Qué bueno. A ellos sí les gusta. Nosotros sí nos atendemos porque hablamos inglés. Eso se llama cállate, bocón. Verdaderamente Coita siempre ha sido un pueblo de verdadera algarabía, lleno de satisfacciones, lleno de cosas que maravillan y que ofrecen al invitado los gustos más grandes en colorido, en arte y en tradición. Estamos pues unidos por el carnaval de Coita, y es un día grandioso en que todos los coitecos y todos los invitados especiales que vienen de la ciudad de Costa Gutiérrez, de Cintalapa y de Villapa, en alto la presencia de los diferentes grupos de carnavales que unidos en este día saben que siempre habrá una manifestación cultural que nos guíe a través del tiempo uniéndonos para ser pueblos libres y unidos al regocijo de este hermoso carnaval de Cosoconca. Cosoconca siempre le ha caracterizado ser un carnaval verdadero lleno de satisfacciones. Un carnaval en donde todos gozan del privilegio de estos días para sentir el deseo, de gozar en los comunales que unidos nos esperen. Agradecemos de todas formas la presencia de este carnaval que simultáneamente participa en el desfile que hoy se celebra, que es el comunal del Tigre 2. También.
y desgraciadamente... ¡Los pajaritos! Primer lugar. Y vemos pues que los pajaritos han puesto en su vestimenta verdaderamente todas las características que tenían nuestros chores antiguos, y ahora me lo manifiestan ante este público que está lleno de regocijo y que está lleno de... Invitamos a todos a pasar a echar un caldo allá en los Cobreras. ¡Bravo, bravo, pajaritos! Nos da gusto que verdaderamente ustedes hayan puesto tantas ganas en este día de nuestro carnaval coiteco. Este día tenemos unas palabras aquí de uno de los pajaritos. En este carnaval al ciudadano presidente municipal le va a salir pelo. Muchísimas gracias, señores, por acompañarnos. Los invitamos a que se vayan a las diversas carpas instaladas acá en el parque. Muchas gracias a la transmisión de Teletotín, a toda la televisión. Muchísimas gracias al Canal 5, al Canal 13, a todos. Yeah.
Woo!